Amables televidentes, ¿qué tal? Un cordial saludo a cada uno de ustedes y bienvenidos a las noticias. De una vez lo dejamos con los titulares. Y continuando con las noticias, con la solidaridad como punto de apoyo, se hizo una ayuda a los habitantes de la calle. Una jornada llena de solidaridad y entendimiento hacia el ser humano fue la que realizó la primera dama del municipio, Nayibe Ortiz de Martín, quien acompañada de las entidades oficiales optó por hacer lo llamado administrando con los habitantes de la calle. Otro día de atención al habitante de calle y en la calle. Es una actividad que se realiza cada año con el fin de brindar atención integral a todos los habitantes de la calle y en la calle de Pitalito, donde les ofrecemos los servicios que tiene la Administración Municipal para la población vulnerable y en especial que hemos estado coordinando con la S Municipal Manuel Castro Tobar en cabeza del doctor Sergio, que ha estado siempre muy presente apoyando las actividades que se desarrollan. Hoy hemos atendido cerca de unas 70 personas a las que hemos caracterizado a través del SISBEN, a través de la Secretaría de Salud y de la S Municipal. Se les ha brindado atención mediante el baño, el cambio de ropa, atención en peluquería y los servicios de salud. Durante la jornada se atendieron personas que se encuentran en situación de desfavorabilidad, víctimas de situaciones adversas que las han llevado a caer en esta situación deprimente. Tengo ya 45 años de vivir acá en Pitalito, Huila. Aquí quedé ciega porque yo fui violada por un señor y estuve 3 años en el hospital y quedé enfermita. Pero los quiero mucho, muchas gracias por lo buenos que son con nosotros. Esta habitante de la calle se siente complacida con lo realizado por parte de la Administración Municipal y la S. Manuel Castro Tobar. Me ha parecido muy bien porque nos hicieron bañar y nos hicieron asear y nos dieron ropa, muchas gracias. Y luego de recibir el regalo de su cabello por parte de las personas conocedoras del tema en los cortes y peinados, la mujer expresó cómo había quedado. Pues yo quedé como una doctora, muchas gracias. Y una de las instituciones que estuvo muy activa en la jornada de ayuda a los habitantes de calle fue la S. Manuel Castro Tobar. La institucionalidad de Pitalito, representada en los funcionarios de la S. Manuel Castro Tobar, también se hizo partícipe de la acción benéfica con destino a la asistencia para las personas que habitan la calle en esta ciudad. El concepto entregado por los funcionarios fue altamente positivo y dio a conocer la importancia de realizar campañas con estas características para beneficiar a sectores de la comunidad que se encuentran en estado deplorable. Agradecerle a todas las personas que han participado en esta tercera jornada de atención integral al habitante de calle en el marco del administrando con la comunidad para el habitante de la calle. Logramos tener alrededor de 100 habitantes de calle, o este año sentimos que hubo un poco de reducción en la presencia. Pensamos que algunos no vienen porque pues lastimosamente en estos momentos, en los eventos, pues se toma mucha fotografía y nos han manifestado que no les gusta que los fotografien bastante. Bueno, pero gracias a Dios han logrado venir a asistir y han participado la comunidad de la Galería Minorista, quienes están por aquí participando también, entonces les agradecemos mucho. Se ha logrado, como siempre, lograrles dar el baño, una ducha, limpieza, ropita, se les ha pasado por los servicios de salud de la S Municipal, también se les ha brindado la posibilidad de hacerles estudios sobre TBC y lepra, entonces
Bueno, hemos prestado también a el ICBF, nos ha acompañado muy amablemente, la Escuela de Artes y Ciencias del municipio de Pitalito, que nos ayudan con la peluquería y la belleza de los habitantes de la calle. La vinculación de diferentes sectores de la comunidad hace que estos individuos que viven en condiciones de poco favorecimiento se sientan apoyadas con las actividades relacionadas con salud y aseo. Y un evento participativo realizó la institución educativa Humberto Muñoz Ordóñez en el día E. La institución educativa municipal Humberto Muñoz Ordóñez en Pitalito realizó una jornada de gran valía en el tema del desempeño académico, en la que estuvieron representantes de la administración municipal en cabeza de la secretaria de Educación Yolanda Mota Perilla. La actividad estuvo acompañada por los docentes de la institución, lo mismo que padres de familia que respondieron al llamado para conocer los adelantos en materia de educación por parte de este centro, donde adelantan sus estudios los hijos. El día E, que fue el 25 de marzo, los maestros en Colombia dijimos que un insumo muy importante para mejorar la calidad educativa era hacer el llamado a las familias de Colombia. Hoy lo hemos materializado en la institución Humberto Muñoz Ordóñez, hemos articulado un trabajo con los maestros, los directivos y por supuesto algo tan importante como son los padres de familia para a través de ellos llegar a la excelencia educativa como es la pretensión del día E de la familia. La tarea de formación de los estudiantes está fundamentada en el papel que cumplen las familias y en el aporte desde los hogares para que los hijos alcancen una verdadera educación de manera integral. Ya sabemos que la formación de nuestros niños está sustentado en tres pilares, lo que es el Estado, la familia y la sociedad. Por supuesto, nosotros hacemos nuestra parte. Las familias, hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entregar unos compromisos, vamos a entregar unas estrategias que a través de las mismas familias ellos consideren que son importantes para nutrir nuestra labor pedagógica en el mundo. Ellos nos van a decir hoy en sus aulas de clase, porque de aquí de este evento magno salimos luego a los salones de clase, donde a partir de las áreas y de los niveles educativos de preescolar, de primaria y de bachillerato y con la media, ellos van a, dentro de sus aulas, a determinar cuáles son las estrategias, en qué nos pueden ellos ayudar para que sus hijos, que son nuestros estudiantes, tengan un mejor nivel educativo. Con estos planteamientos se clarifica el presente y el horizonte que se maneja en la institución Humberto Muñoz Ordóñez. Y docentes y padres de familia se han mostrado satisfechos por los procesos que adelanta la institución educativa Humberto Muñoz Ordóñez aquí en el municipio de Pitalito. Una actividad muy, muy oportuna, porque necesitamos que los padres de familia también se vinculen de forma activa para que el proceso educativo de los estudiantes se vea reflejado en los buenos resultados que las pruebas saber. Por eso es tan indispensable involucrar a los padres de familia y a toda la comunidad educativa. El proceso que yo miro que estamos haciendo acá en parte me parece importante, porque de eso se trata, de que nos integremos, ¿sí? Que nos integremos con, como dijo la rectora, ¿no? En familia, porque esto es una familia, esto no es solamente profesores o niños, sino es una familia, padres de familia también. Pues para mí es buena porque nos enseñan a cómo educar a nuestros hijos, cómo guiarnos cuando ellos tienen un problema, una dificultad en el colegio. Pues me parece muy bien, porque igual pues se habla todo lo de los niños, o sea, el respeto, la puntualidad. Uno tiene que saber cómo está el niño, si está viniendo al colegio. La puntualidad, todo eso es muy importante, saber académicamente cómo están nuestros hijos, me parece bien. Aprendimos hoy de cómo educar a nuestros hijos, apoyarlos, estar más pendientes de él, tener cuidado de las malas amistades, la drogadicción que ataca mucho a nuestros hijos. Hoy aprendimos todo eso. Otros padres de familia también entregaron sus conceptos al término de la jornada que tuvo como nombre el día E. Me parece muy bien, estamos de acuerdo, todo lo que están haciendo está muy bien. Me pareció muy bien, me parece muy bien estar en contacto con los diferentes padres de familia, con los profesores, con la comunidad en general, saber el proceso que han venido llevando mis hijos durante el año y el que van a seguir durante el resto de año que falta. El programa de todos aprender de la administración es excelente. Mi hija por lo menos es una de las niñas pues que
de ese programa ha aprendido demasiado, nosotros como padres, o sea, también, porque trabajamos de la mano con ellos y excelente, o sea, de los mejores programas que han existido en la institución es el programa de Todos Aprender, definitivamente. No, muy bien, excelente, súper, todo estaba muy bien y muy interesante. Y se realizó aquí en el municipio de Pitalito el segundo encuentro de experiencias significativas. Fueron varias experiencias significativas las que se expusieron este miércoles en la plazoleta de la Cámara de Comercio de Pitalito durante la realización del segundo encuentro de este programa en el municipio. La exposición de las experiencias significativas contó con delegados de los organismos que administran la educación en el país, quienes llegaron para realizar la observación de los procesos y evaluar los alcances de cada experiencia. Las instituciones educativas hacen uso de estas experiencias como alternativas para incrementar los procesos de construcción de conocimiento, hecho que fortalece la academia y presta opciones de formación integral a los estudiantes. El apoyo que en dinero hacen los organismos estatales permite que se fundamente la realización de las experiencias, varias de ellas que ya suman varios años de ejercicio. Y algunos costos cancelará la comunidad del municipio de Pitalito, que recibirá la vacuna en la campaña que realiza por estos días la Cruz Roja. Este jueves se cumplirá en la sede que tiene la Cruz Roja de Pitalito una jornada de vacunación con algunos costos menores para ser aplicadas. Son varias las vacunas que se colocarán a disposición de los usuarios. Es una jornada de vacunación que se está realizando mensualmente. Estamos invitando a toda la comunidad para que haga presente. Se está ofreciendo vacunas a muy buen precio y para que la gente acuda a este llamado. Con la jornada de vacunación se busca evitar problemas de enfermedades que afectan la comunidad y que hacen peligrar la salud de los habitantes. Las vacunas que se realizan son las de hepatitis B, influenza, la toxoide, la herpes zóster, fiebre amarilla. Los usuarios deben pagar cierta suma de dinero para hacerse a estas vacunas, hecho que invita a no desperdiciar las oportunidades que se ofrecen. Tenemos un costo de la hepatitis B, 23,000 pesos, la influenza a 27,000 pesos, la toxoide a 14,000 pesos, la varicela un costo de 95,000, la herpes zóster un costo de 306,000 pesos, la fiebre amarilla 65,000. Y a continuación los dejamos con nuestra sección Sin Palabras. Usted observa las imágenes y saca sus propias conclusiones.
Hacemos nuestra primera pausa y ya regresamos con más Alfa Noticias. Alfa Sur, fibra óptica. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Y regresamos de nuevo con las noticias. Y aquí en el municipio de Pitalito, la Secretaría de Educación está lista para recibir la certificación de calidad y CONTEC. La Secretaría de Educación en Pitalito se muestra segura en cuanto a la obtención de la recertificación en el proceso de calidad que se plantea por parte del CONTEC, hecho que le dará continuidad a esta dependencia administrativa en su escalafón como una de las mejores. Que la próxima semana, del 3 al 6 de noviembre, estará en Pitalito la firma ICONTEC recertificando 4 procesos en la Secretaría de Educación. Atención al ciudadano o atención al cliente, cobertura, calidad educativa y talento humano de la Secretaría de Educación. Pues es un orgullo para nosotros decirle que desde el 2010 estamos certificados en procesos de calidad, pero este año vamos a recertificar procesos nuevamente. Eso significa para la Secretaría continuar en los primeros puestos, mejorar día a día, un mejoramiento continuo en los procesos que adelantamos para brindar una mejor atención y oportunidad al servicio de la educación del municipio de Pitalito. El buen desempeño laboral de la Secretaría de Educación busca consolidar esta oficina en lugares de privilegio no solamente en el Huila, sino a nivel nacional. Un delegado del ICONTEC estará durante la semana destinada para realizar los análisis de los documentos y demás accionar que tienen los integrantes de la Secretaría de Educación Municipal en Pitalito. Y las instituciones educativas de aquí, del municipio de Pitalito, se unen para luchar contra el incremento de la drogadicción en la juventud laboyana. El fortalecimiento institucional de Pitalito tiene como objetivo claro ofrecer las opciones a la comunidad para evitar que las personas caigan en el mundo de la drogadicción, de manera principal contrarrestar el flagelo que llega a los centros educativos. Las autoridades buscan que todos los entes privados y oficiales se unan para establecer una barrera sólida que evite la proliferación de focos de expendio de drogas alucinógenas que luego son ofrecidas por individuos malintencionados a la juventud e incluso a la niñez en la ciudad. De esta manera, la campaña es de amplia cobertura, en la que también hacen parte los padres de familia, lo mismo que los docentes en cada establecimiento educativo del municipio. Dejar que la drogadicción se apodere de los jóvenes es permitir que se tenga a futuro una sociedad con inconvenientes de sociabilidad y de respeto, así lo aseguran líderes comunitarios y de seguridad que están interesados en evitar esta situación problemática. Y varios son los retos que tendrá que enfrentar la nueva administración municipal de aquí de Pitalito, encabezada por Miguel Antonio Rico Rincón. El nuevo alcalde de Pitalito, Miguel Antonio Rico Rincón, gobernará la ciudad entre el 2016 y el 2019, tiempo en el cual tendrá que afrontar varios retos, además de dirigir los destinos administrativos de la segunda ciudad del Huila. El primero de ellos está relacionado con la temporada de verano o fenómeno del Niño, la cual entrará en su fase más crítica desde el mes de diciembre y se acentuará en los meses de enero, febrero y marzo, fecha en la que ingresa la nueva administración municipal. Incendios forestales y desabastecimiento de agua son los principales problemas que traerá esta temporada. Rico Rincón afrontará una de las decisiones más importantes del país y es la firma de la paz, de darse como se ha anunciado. El posconflicto y la paz son dos de las tareas que el presidente Juan Manuel Santos ha anunciado para lo que queda de su mandato, que serán los 2 años restantes. Adicionalmente, tendrá que trabajar con el actual Plan de Desarrollo Nacional y en 2 años, con un nuevo presidente de la República, replantear las acciones frente a las prioridades del nivel central. En lo local, el alcalde entrante, Miguel Antonio Rico Rincón, tendrá el desafío del funcionamiento adecuado de grandes escenarios que quedarán construidos este año en las áreas del deporte y la cultura, como el velódromo, patinódromo, la concha acústica y el mismo Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez, este último con una dinámica propia desde ya hace unos meses. El tema vial, en momentos en que la variabilidad climática se ha acentuado en el municipio con inviernos más fuertes y veranos más intensos, será otro de los aspectos a ser considerado por la próxima administración, así como el de seguridad, un desafío para todos los alcaldes del país en donde la seguridad ciudadana viene siendo un dolor de cabeza. Rico Rincón tendrá en sus manos la conmemoración de los 200 años de fundación del municipio de Pitalito y la orientación de temas en los que hoy es pionera la ciudad a nivel nacional, como los de educación y medio ambiente.
y la Registraduría Nacional del Estado Civil aquí en el municipio de Pitalito realiza el conteo de votos para definir quiénes serán los integrantes del nuevo consejo de este municipio. Representantes de la Registraduría Nacional realizan durante estos días los conteos minuciosos de la votación presentada el domingo 25 de octubre, fecha en la que se eligieron las autoridades regionales. En este caso, también se hace el conteo de los votos para la escogencia de los integrantes del Consejo Municipal que en Pitalito tendrá vigencia del 2016 al 2019. El grupo de ediles serán los encargados de coadministrar con el alcalde los destinos del municipio tras la jornada electoral. Son 17 concejales los que harán parte del grupo selecto y los que velarán por el desarrollo económico del municipio, donde los habitantes esperan que se haga el proceso de mejoramiento y superación de las necesidades que en la actualidad se tiene. Y la integración hace parte de la retreta musical que organiza el Instituto de Cultura aquí en el Valle de Laboyos. Realizar un evento de alta magnitud en el tema de integración y de la parte creativa es el que tiene planteado realizar el Instituto de Cultura en Pitalito, ahora que llega el fin de mes con el tradicional puente festivo. La idea es que este fin de semana todos los chicos que quieran participar en un concurso de disfraces se desplacen hasta el Centro Cultural. Será un evento que comenzará hacia las 7 de la noche. Es un evento donde está dedicado a los chicos, especialmente pues es una retreta cultural, la que venimos haciendo mensual, pero este año la dedicamos, o en este mes, perdón, la dedicamos precisamente a los niños por celebrar un día especial con ellos, por celebrar ese incentivo de disfrazarse, de tener la ideología hacia muchos personajes positivos que aparecen pues en sus muñecos animados. Los participantes podrán realizar el tradicional disfraz con material de reciclaje, lo que hará que sean trajes originales lo que se luzcan durante el encuentro en la retreta musical. Y muy atentas estarán las autoridades aquí en el municipio de Pitalito para controlar la realización de lo que será el puente de Halloween. Se pretende evitar desórdenes. Llega el fin de semana de octubre, con puente incluido, época en la que se acostumbra a realizar actividades que hacen memoria a los difuntos y los zombies o muertos vivientes como se les conoce. En esta oportunidad, varios centros nocturnos y grupos de recreación acostumbran realizar fiestas con la particularidad del tema para utilizar figuras de personajes que han marcado un hecho histórico, social y cultural. Para esta oportunidad, las autoridades se mantendrán atentas al comportamiento de la juventud, que en algunas ocasiones originan hechos que atentan contra el normal desarrollo de la ciudad, lo mismo que propician hechos vandálicos que desembocan en hurtos y atracos. Las autoridades hacen el llamado a los padres de familia para que no dejen solos a niños y niñas, como tampoco se despreocupen por sus jóvenes y asuman con responsabilidad el control de los mismos para que no caigan en actos indebidos. Las autoridades hacen recomendaciones especiales a los habitantes de aquí del municipio de Pitalito para evitar dejar solas las residencias por estos días que hay bastante actividad comunitaria. Los representantes del turismo aquí en el sur del departamento del Huila se sienten comprometidos para atender lo que será la temporada de fin de año. Diversas empresas prestadoras de servicio turístico en Pitalito y el sur del Huila comienzan a preparar lo que será la temporada de fin de año en el tema de la recepción de los visitantes, que como se ha presentado en años anteriores es bastante numerosa. Las empresas están fortalecidas con la gran oferta hotelera y de restaurantes que presenta Pitalito, lo mismo que San Agustín, al igual que los espacios de recreación, aspectos que hacen agradable la estadía de los turistas que llegan por la época de ferias y de fin de año para conocer la artesanía laboyana y la parte agroecológica del sur.
Las autoridades locales se muestran interesadas en brindar seguridad a los visitantes y con ello plantear espacios de mayor confianza para que las personas disfruten de su estadía. El turismo que se promociona tiene como epicentro el Parque Arqueológico de San Agustín, el Parque de los Ídolos en Isnos, el Salto de Bordones, la Laguna de Huaytipán y muchas opciones más que se encuentran diseminadas en la región, como corresponde a la estatuaria y los petroglifos. Hacemos nuestra segunda pausa, pero ya retornamos con toda la información deportiva. Alfasur, fibra óptica. Y retornamos nuevamente ahora con toda la información deportiva. Y en las instituciones educativas se pretende continuar con los procesos de formación en la disciplina del ajedrez. Procesos que adelantará el profesor Luis Lima. Y el ciclismo de aquí del municipio de Pitalito recibe invitación para participar en eventos de carácter regional. Y el fútbol de aquí del municipio de Pitalito basa su accionar en las escuelas de formación deportiva.
Y de esta manera llegamos al final de nuestra edición informativa. Los esperamos en una próxima oportunidad. We'll be right back.